O pele mucha porque siempre pelean, hombre. No. Pero por un carrito no se pelean. Hola chicos, buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Hoy veo por aquí a un pollito que anda de amarillo. ¿Quién será el pollito que tiene frío? Es Ian, el pollito que tiene frío. Hola Sebastián, buenos días. ¿Cómo estás, príncipe? Hola, ¿tú quieres bien? Que me alegro. Hola Jonathan, voy a saludarlos, chicos. Hola Denis, buenos días. Hola Lupita, buenos días. Hola, profe. Hola Melissa, buenos días. Hola, teacher. Hola Abigail, buenos días. Hola, teacher. Hola, Camila, buenos días. Hola, profe. Hola, Elizabeth, buenos días. Hola, teacher. Hola, Tulio, buenos días. ¿Hoy sí está contento el colocho? Sí. ¿Hoy sí estás contento? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Angie Morente, buenos días. Buenos días, teacher. Hola, Ian, buenos días. Buenos días, teacher. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien, bien? Sí. Que me alegro. Hola, Natalia, buenos días. Buenos días, teacher. Hola, Diego Leal, buenos días. Hola, Justin, buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días. Hola, Ashley Quiñones. Hola, Adrián. Hola, teacher. Hola, Valeria, buenos días. Hola, Isabela, buenos días. Bueno, hoy veo que algunos están tristes o no sé si tienen sueño, pero los miro meros aburridos. Creo que el teacher Douglas me los dejó cansados el día de hoy, ¿verdad? Sí, teacher. Hicieron mucha sí, física. Sí, teacher. ¡Hala! Pero hacer ejercicio es saludable. Hacer ejercicio es saludable. Eso ayuda mucho al cuerpo y a la mente a despejarnos. No solamente para cansar el cuerpo. ¿Sabían eso? Hola Valeria, creo que tienes mala señal porque se escucha muy cortado. Bueno, vamos a iniciar nuestra mañana, ¿verdad? Vamos a iniciar nuestra mañana pidiéndole a Diosito por un día más, ¿sí? El día de hoy nos va a ayudar Justin, ya que tiene ganas de escribir y de actuar, entonces hoy nos va a ayudar Justin con la oración del día, ¿sí? Todos nos colocamos en actitud de oración y escuchamos a Justin. ¿Enciendes tu micrófono, Justin? Ok.
Padre, gracias te damos por esta bendición. Cuida a nuestros papitos, a nuestros amigos, de todos los que le pasen, Señor. Por favor, cuida a nuestras maestras, de todos, Señor. Por favor, cuídanos también, Señor. Danos entendimiento para que sabemos qué está diciendo el profesor, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias. Gracias, Justin, por esas lindas palabras, ¿verdad? Le pedimos mucho a Diosito por nuestros papis, por nuestras mamis, por nuestros hermanos, por los alimentos que vamos a ingerir el día de hoy, ¿verdad? Bueno, a la cuenta de tres empiezo con mi gimnasia cerebral. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, chicos? Cuento uno, cuento dos y cuento tres. Vamos, chicos. Vamos con nuestra gimnasia cerebral, Denis, y los vasos. ¿Qué pasó, Denis, con los vasos? Hola, Moisés, estamos con la gimnasia cerebral. Apúrate y así nos alcanzas. Vamos, Moisés, vamos. Muy bien, chicos. Muy bien. Algunos ya se les está olvidando la gimnasia cerebral por no haberla practicado ayer. Valerie, muéstreme la base. Muéstreme la base de su gimnasia porque no la logro observar. Es que son transparentes. Muy bien, Valerie. Ya terminó Valerie. Puede desarmar. Muy bien. Vamos a ver qué más. Noemí también ya terminó. Ya terminó Lupita. Puede desarmar también Lupita. Muy bien, Lupita. ¿Puede desarmar, princesa? Muy bien, Lupita. Hoy lo hizo más rápido. Muy bien. Felicitaciones. Muy bien, Tulio. Felicitaciones. Ya terminó. Lo felicito, Tulio. Muy bien. Vamos a ver quién más me... Ya terminé. Muy bien, Natalia. Muy bien, Camila. Muy bien, chicos. Hola, Isabela, ¿ya terminó? Sí, ya terminé el profe. Muy bien, Adrián Aroch, muy bien. Muy bien, chicos, vamos a ver qué me falta. Melissa Pérez, ya terminó. Ya terminó Sebastián, ya terminó Ashley. Muy bien, Ashley, muy bien. Muy bien, chicos, el que ya terminó puede desarmar y me prepara el libro de mate y cuaderno de mate. Muy bien, ya estamos terminando nuestra gimnasia cerebral. Vamos a trabajar con nuestro libro y nuestro cuaderno. Muy bien, chicos. Melissa Pérez, ¿ya puedes desarmar? Sebastián también. Muy bien. Muy bien, chicos. Los felicito. Muy bien, Jonathan. Muy bien, Jonathan. Dele despacio. Despacio tiene que hacerlo. Muy bien, chicos. Bueno. ¿Estamos listos para trabajar? Les recuerdo las reglas de la clase virtual. Las reglas de la clase virtual es tener activada mi cámara, ¿sí? Tener activada mi cámara, tener bloqueado mi micrófono, levantar la mano si necesito comunicarme con mi maestro. Y cuando el maestro me da la palabra, desbloqueo mi micrófono y cuando termino de hablar lo tengo que bloquear, ¿verdad? Esas son las reglas de la clase virtual, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a acercar un poquito más
la computadora hacia nuestro pizarrón. ¿Logran ver ahí la pizarra? Sí. ¿Sí? Yo no. Vamos sí, a apagar la luz para que nos da más oscuridad. Dice, mire mi pirámide. Manda, ¿quién me habló? Melissa, muy bien, Melissa Pérez, muy bien. La felicito. Bueno, ahí se logra ver mejor la pantalla, la pizarra, ¿verdad, chicos? Yo no la miro bien, teacher. ¿No la miras bien? ¿Y ahí? Por día, no. Bueno, igual tú tienes anotadas en tu página del libro las operaciones que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Vamos a trabajar ahorita la página 166 de nuestro libro, ¿sí? Página 166. Un 1, un 6 y un 6, ¿sí? Estas operaciones las tenemos que ir copiando en nuestro cuaderno. Por eso les pedí para el día de hoy el cuaderno. Coloquemos como título, ejercicio, página 166, y ponemos la fecha. Hola, Christopher. Estamos iniciando la clase. Vamos a usar el libro de matemáticas y el cuaderno de matemáticas. Vaya. Joshua. Encender la cámara. Adrián también, por favor. Podría conectar. ¿Manda? Mi hermana está en clases y por eso no me podía conectar. Ah, bueno. Está bien, Christopher. No tengas pena, ¿oíste? ¿Estamos listos, chicos? Sí, yo. ¿Qué manda? Teacher, que teníamos que escribir el título, no sé qué. Tenemos que poner más atención. Dice ejercicio, página 166 y la fecha. Es que como mi mamá se da de clase, no escuchó muy bien. Ejercicio, página 166 y colocamos la fecha de hoy. Hoy es 24 del 7 del 20. Sí. Está en el libro. Ian, ¿me puedes volver a repetir? Porque no te escuché nada. Disculpa. Sí. Ahorita estamos en el libro de matemáticas, página 166, pero en el cuaderno deben de escribir ejercicio, página 166, porque en el cuaderno tenemos que copiar las restas. Ok. Muy bien. Ángeles, no te escucho. Digo así. Acercarlo un poquito más a la pantalla. Muy bien, Lupita. Ahí estamos bien. Muy bien. Bueno, chicos, voy a explicar ahorita qué es lo que vamos a realizar, ¿sí? Acá en la pizarra yo tengo una resta. 8 menos 2 menos 3. Dice la instrucción de la página del libro que yo tengo que sumar, de restar de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces debo de iniciar desde el número que está a mi izquierda hasta llegar al número que está a mi derecha. ¿Cuál es el primer número que tengo a mi izquierda entonces? ¡8! Es 8. Muy bien. 8 menos 2, ¿cuánto es?
6. Y a 6 le quito 3, ¿cuánto me queda? 3. 3, ¿verdad? Tres. Muy bien. De esa misma manera, tengo que ir resolviendo yo los ejercicios que están en la página, pero los tengo que copiar en mi cuaderno, ¿sí? Ya todos colocaron el título, ¿verdad? Ashley, necesito que actives tu cámara, princesa, porque necesito ver qué estás haciendo. Lo que escribió el maestro, pregunta. Título. El título dije que iban a colocar ejercicio, página 166 y la fecha de hoy. Teacher, ¿hoy qué es? Hoy es 24. Gracias. 20, ok, gracias. 24 del 7 del 20. Bueno, como ya copiamos la fecha, ya pusimos el título, ahora vamos a iniciar a resolver las restas. Van a copiar la resta del inciso A en el cuaderno. La que dice 13 menos 6 menos 7. ¿La copiamos en el cuaderno? El inciso A. Inciso A. Ustedes ahí la tienen en el libro. No importa que no la vayan viendo acá en la pizarra, porque ustedes ahí mismo la tienen en el libro. Yo la anoté acá en la pizarra para poderla resolviendo con ustedes. Pero ustedes la tienen ahí en el libro. Entonces, abran su libro en la página 166 y de ahí van a ir copiando junto conmigo. Ahorita estamos en la del inciso A. 13 menos 6 menos 7. ¿Qué tenemos que copiar? No veo a Denis. Ay, ¿por qué me pensé esto? Muy bien. Recuérdense, chicos, que tenemos que permanecer en nuestros lugares. Tampoco veo a Diego Leal. No lo veo ahí en su silla. No sé si estará trabajando. Bueno. Ya tenemos copiada la número 1, ¿verdad? Un like ahí, por favor, en la pantalla si ya todos terminaron de copiar la 1 para poderla resolver. ¿Sí? Bueno, vamos pues. Resolvamos la número 1. Dice 13 menos 6, ¿cuánto es? 7. 7. 7. 7 menos 7, ¿cuánto es? 0. 0. 13 menos 6 es 7. Y a 7 le quito 7, me da 0. ¿Verdad? Muy bien. Ahora copio la número 2, la del inciso B. Es 14 menos 8 menos 2. 14 menos 8 menos 2. ¿Sí? 14 más 8 más 2 más 4 menos 14 menos 8. Noemí, el micrófono. Gracias. Entonces ahí, ahora dice... ¿Ya puedo resolver la número 2? Sí. ¿Sí? Sí. Recuérdense que no hay necesidad que me lo digan, solo que me hagan esto. Yo desde acá logro identificar quiénes son los que ya terminaron. Profe. ¿Qué manda? De mitad ya tiene el micrófono encendido. Sí, la vamos a tener que bloquear su micrófono para siempre. Noemí ya no va a poder participar. Es que yo no tengo apagado. Bueno, entonces continuamos. 14 menos 8, ¿cuánto es? 14 menos 8. 6. ¿Cuánto? 6. 6. 6. ¿Seguros? 6. 6.
6 menos 2. 4. 4. Muy bien. 4. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora vamos a resolver, vamos a copiar la número 3. Para abajo la estás poniendo. ¿Sí? La del inciso C. Entonces, dice 16 menos 7 menos 3. Recuérdense que estas ustedes las tienen ahí en su libro, las deben de ir copiando en el cuaderno, ¿verdad, Joshua? Joshua, tenemos que estar concentrados en lo que estamos haciendo. Muy bien, chicos. Estamos copiando entonces la número 3, la que ustedes ya tienen ahí en su libro, pero que la debemos de pasar al cuaderno. Y dice 16 menos 7 menos 3, ¿verdad? Si tengo 16 y me quitan 7, ¿cuántos me quedan? 9. 9. Muy bien. 9. Y a 9 le quito 3, ¿cuántos me quedan? 6. Muy bien, Noemí, muy bien. Noemí también. La respuesta es 6. Muy bien. Es 6. Ahora copio la número 4, la del inciso D, donde dice 12 menos 4 menos 7. Ahí se recuerdan de hacer los números bien bonitos y recuérdense que los números, va un número en cada cuadro, ¿verdad? No van los números amontonaditos. Es un número en cada cuadro, ¿sí? Para que en el momento que yo reviste las fotografías donde ustedes me envíen la tarea, se haga más fácil de lograr identificar sus números, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya puedo resolver la número 4? ¿Ya puedo resolver la número 4? Muy bien. Muy bien. La número 4 dice 12 menos 4. ¿Cuánto es? 8. Muy bien. 8. Muy bien, chicos. 8. Y a 8 le quito 7. ¿Cuántos me quedan? 1. 1. Muy bien. 1. 71. 1 es el resultado. Ahora me paso a la siguiente resta. ¿Sí? La siguiente resta es la del inciso E. La del inciso E dice 18 menos 9 menos 4. Recuérdense que ahí la tenemos copiada en nuestro libro. Solo la tenemos que trasladar al cuaderno, ¿verdad? Porque está muy pequeño el espacio ahí del libro. Entonces, por eso la estamos trasladando hacia nuestro cuaderno, ¿verdad? Profe, buenos días. Sí, buenos días. Profe, fíjese que voy a desconectar a Sebas porque me tengo que ir a hacer un mandado. Entonces, no, ya no va a poder seguir. Ok, está bien, no tenga pena. Siempre espero sus tareas el fin de semana. Gracias, muy amable, profe. Bendiciones. Feliz día. En lo que van a hacer. Gracias, muy amable. ¿Estamos listos, chicos? ¿Estamos listos? Muy bien. Tengo 18 menos 9. ¿Cuánto me queda? 9. Bien, muy bien. Alan, Justin y Ashley están atentos. 18 menos 9 me da a 9. Muy bien. Y a 9 le quito 4. ¿Cuánto me queda? 5. Muy bien. 5. Muy bien.
La respuesta entonces es 5, ¿verdad? Muy bien. Ahora copio la siguiente, la del inciso F. La del inciso F dice 15 menos 8 menos 2. Teacher, ya copié todas las que tienen en el pizarrón. Muy bien, Alan. Tenemos que esperar entonces, ¿sí? Sí. Démosle el tiempito a los demás compañeritos, ¿oye? Gracias. Ya, bueno. 15 menos 8. ¿Será eso 8 para llegar a 15? ¿Estamos listos los demás? ¿Sí? Isabela, ¿estamos listos? Sí, profe. Muy bien. Moisés, ¿estamos listos? Sí, teacher. Muy bien. Entonces, la siguiente dice 15 menos 8. ¿Cuánto es? 7. Muy bien, Ashley. ¿Quién más? ¿Quién más dice que es? 7. 7. Muy bien. Es 7. 7 menos 2, ¿cuánto me da? 10. 5. Muy bien, sería 5 porque tengo 7 y me quitan 2, me queda 5. 5, ¿verdad? 5, muy bien. Muy bien, chicos. Ahora copio la siguiente, la que es el inciso G, ¿verdad? Esa es 17 menos 7 menos 3. ¿Verdad? 17 menos 7 menos 4, perdón. 17 menos 7 menos 4. Es la del inciso G. ¿Verdad? ¿Estamos listos? Denis, ¿estamos listos? Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Estamos listos, Christopher? Christopher, ¿estamos listos? Sí. Ah, bueno. Muy bien, Christopher. Tenemos entonces la del inciso G y dice 17 menos 7, ¿cuánto es? 10. Yes. Yes. Bien, Natalia, muy bien, Ashley. Necesito poner mis 10 cuadritos en fila, así. Muy bien, tenemos entonces que es 10. Y a 10 le quito 4, ¿cuánto es? 6. 3. 6. 7. 7. A 7. 7. Escuchen, escuchen, 17 menos 7 me dijeron que era 10. Y a 10 le quito 4, ¿cuántos me quedan? 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. ¿Se recuerdan que solo una vez voy a dar mi respuesta? No tengo que darla más veces porque entonces le quito la oportunidad al compañero para que pueda comunicarse con el maestro. Y tampoco tengo que gritar, ¿verdad? Yo acá logro identificar las cámaras de quién me habla. Muy bien, Melissa Pérez dice que era 6. Muy bien, Melissa. Ahora vamos a copiar el inciso H. El inciso H dice que es 16 menos 8, menos 6. Jonathan, este micrófono. Gracias. ¿Y qué? ¿Anda? No. Va, permítame, permítame, Denis, ¿sí? Dice entonces, 16 menos 8, ¿cuánto es? 8. 8. Muy bien a los que me están haciendo con los deditos y muy bien a los que están interactuando con el micrófono. 16
menos 8 es 0. 8, ¿verdad? Y 8 menos 6, ¿cuánto es? 2. 2, ¿verdad? Muy bien, es 2. Muy bien, y ahora vamos con la última. Ahora vamos con la última. La última dice 14 menos 6, ¿cuánto es? 8. ¿Cuánto? 8. 8. Menos 8. 0. 0. 0. Muy bien, chicos. Muy bien. Bueno. Ahora vamos a ubicar en la página 167, ¿sí? En la 167 vamos a realizar lo mismo. En tu cuaderno calcula las siguientes sustracciones con decenas en el sustraendo. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar las siguientes restas en el cuaderno, ¿sí? Entonces no vamos a hacer igual que esta, la que acabamos de hacer. Exacto, igual las vamos a hacer. Hola, Pablo Mayen, buenos días, ¿cómo estás? Perdón, pero no me contestes que mi hermana está en el examen. Está bien, Pablito, no tengas preocupes. No hay pena. Hola, Jordan Valdés. Esa cámara no está activada. ¿Cómo está? Empezamos a copiar nuestras restas, chicos, en el cuaderno, en lo que yo también las copio acá y así las podemos resolver, ¿sí? Las copiamos en el cuaderno, igual como copiamos el ejercicio anterior. ¿Estamos trabajando? Sí. Muy bien. Las copiamos en orden, que vaya un número en cada cuadro, ¿verdad? ¿Ya terminamos? Teacher, yo no. Va. Muy bien. Las tenemos que copiar en orden, ¿verdad, chicos? Le vamos colocando el inciso y lo vamos colocando en orden hacia abajo para poderla resolver después. ¿Sí? Recuérdense que estamos en la página 167. ¿Jordan Valdés está por ahí? Sí, profe. Es que no tienes activada tu cámara. Es que se me está trabando el internet. Ah, es que, bueno. Es que así sin la cámara se me avanza más. Es que es porque
Uno, otro. Jonathan está copiando las restas, ¿verdad? Sí. 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 Muy bien. Teacher. ¿Qué manda? Teacher, así. ¿Qué restas tengo que copiar? Son las restas de la página 167. Vaya. Teacher, ya copié. Muy bien, Alan. Bloqueamos el micrófono y esperamos al teacher, ¿sí? Gracias a la mami de Jordan por darme la información. Bueno, ¿ya puedo empezar, chicos? Un... Teacher, no, profe. Vale. Vamos a dar tiempecito, pues. Chicos, ya copié. Muy bien. Chicos, el día de hoy solo vamos a hacer estas dos páginas, ¿oyeron? En la hoja de trabajo iban más páginas, pero esas las vamos a dejar pendientes para la otra semana, ¿oyeron? ¿Sí? Que la otra semana vamos a repasar antes del examen. Entonces, esas páginas nos van a servir para repasar, ¿oyeron? Hoy solo vamos a hacer estas dos. Las otras no las vayan a hacer. ¿Sí? Ya terminé, profe. Muy bien, Adrián. Moisés todavía está copiando, ¿verdad? Yo terminé, teacher. Muy bien. Teacher, ya terminé de copiar. Muy bien, Ian. Natalia, ¿ya terminó? Elizabeth, ¿ya terminó? Que casi no observo qué es lo que está haciendo. Puede bajar su cámara. Ahí estamos. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar, chicos. Vamos a empezar con la número 1. ¿Sí? Vamos a empezar con la número 1. Ah, Joshua, todavía estás copiando. Va muy bien, Joshua. Ashley, ¿tú también estás copiando todavía? Profe, yo también estoy copiando. Ya terminé, teacher. Va, muy bien. Recuerden que son las mismas restas que ustedes tienen en su libro, ¿verdad? Las que están acá en el pizarrón son las mismas que están en su libro. Ya terminé, teacher. Muy bien. No nos tenemos que distraer porque si nos distraemos, nos atrasamos en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ya terminé, teacher. Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar, chicos, a resolver nuestra página. Yo estoy copiando. Entonces las vamos a resolver cuando regresemos, chicos, porque la clase ya va a terminar ahorita, ¿sí? Las vamos a resolver entonces cuando regresemos porque la clase está a unos segundos de terminar, entonces y lo vamos a resolver cuando regresemos, ¿sí? Teacher, esperamos 10 minutos y conectamos. Ajá, ustedes ya saben que tienen que esperar 10 minutos y luego se vuelven a conectar, ¿sí? Está bien. Muy bien. Ya nos vas a... Manda, Alan. Cuando usted dijo eso, pensé que ya se va a terminar la clase. Es que ya faltan unos cuantos segundos. Ya se faltan unos cuantos segundos y como Jordan todavía no ha terminado, entonces le tenemos que dar tiempo para que termine de copiar. En lo que eso se va a terminar la clase. Mm. Uh-huh. Y los veo en 10 minutos. ¿Oyeron? Está bien. Hola, profe. Sí. Hola, Miss. Hola, mis amores, muy buenos días, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Buenos días, profe!
Me alegro saludarlos, mis corazones. Profe, te robo un minuto. Dime, Miss. Solo les quiero decir algo a los chicos de primero a primaria. Quiero felicitarlos porque la mayoría tiene su uniforme, el uniforme del colegio. Hay unos, dos, tres chicos que no la tienen.